Distinguished guests, colleagues, and friends, welcome to the Global Diaspora Summit. Distinguidos invitados, amigos, bienvenidos a la Cumbre Mundial de la Diáspora de este año. Soy la anfitriona de esta cumbre con el gobierno de Irlanda, que tiene es una gran pasión por conectar con su diáspora, una diáspora irlandesa que cuenta con unos 17 millones de personas. Un enfoque exhaustivo a la relación con la diáspora del gobierno irlandés es clave, que es algo que se ajusta a la visión de la OIM. ¿Por qué es esta cumbre tan importante en este momento de la historia? Han pasado 10 años desde la última vez en que la diáspora y los ministros de desarrollo se reunieron en Ginebra, en la OIM, el diálogo internacional sobre migración. Y han ocurrido muchas cosas desde ese momento que han resaltado la función que desempeña la diáspora como actor clave para conformar la agenda internacional de la migración. La más evidente de ellas es la adopción del Pacto Mundial por la migración segura, ordenada y regular. Reconocemos la importancia de crear el espacio y las condiciones para la implicación con la diáspora, la relación con ellos y, por tanto, para ofrecer un marco de acción, un marco que ayudará a tender puentes duraderos en vez de simplemente relacionarse con las diásporas para buscar apoyo solamente cuando es necesario. Además, la diáspora desempeña un papel clave a la hora de representar una voz fiable en el contacto con los migrantes, y eso incluye también compartir información sobre las oportunidades de inmigración seguras y regulares, y también ayudar a facilitar el acceso a estas vías. Y también hay que destacar la importancia de informarles de los peligros de iniciar viajes inseguros, los riesgos de explotación, trata de personas, etcétera. Y esto no solamente es una oportunidad para salvar vidas, sino que también es una responsabilidad que compartimos todos. Las diásporas han demostrado su función durante la pandemia de COVID-19, durante la cual los migrantes eran trabajadores esenciales que cubrían los puestos de médicos y doctores que faltaban, y también en sus funciones como trabajadores agrícolas en todo el mundo. Las diásporas desempeñan también una función esencial en la actual crisis ucraniana, no solamente porque ofrecen su experiencia técnica. Un ejemplo, por ejemplo, es la línea de atención telefónica de la OIM, que funciona en Ucrania con psicólogos ucranianos de la diáspora. Y también permite contactar con ciudadanos extranjeros en Ucrania que no pueden abandonar el país porque no tienen medios para hacerlo y se encuentran en situación vulnerable. Las redes virtuales de la diáspora son las únicas que pueden llegar a estos migrantes y ofrecerles información sobre cómo pueden acceder a medios de ayuda en su propia lengua. Así que aprovechemos estos 3 días que tenemos juntos para compartir experiencias y lecciones aprendidas, pero sobre todo para identificar vías concretas para aumentar las colaboraciones con la diáspora, para que se implique estratégicamente en el desarrollo de políticas y en la respuesta sobre el terreno. Asegurémonos de que el documento final que todos buscamos puedan hacer justicia a nuestros diálogos y a nuestros compromisos con el primer foro de revisión internacional de la migración, que tendrá lugar en unas semanas. Sin duda, se trata de una oportunidad única que tenemos para llevar la voz de los migrantes adelante. Espero que tengan una cumbre productiva y espero que sea la primera de muchas. Gracias. Hello and welcome to Dublin. Hola y bienvenidos a Dublín.
Irlanda está orgullosa de acoger esta cumbre mundial de la diáspora en la que participan los Estados miembros de la Organización Internacional para las Migraciones. Es toda una cumbre importante que se produce ante la resurgencia de estos del conflicto y las amenazas mundiales, sobre todo el cambio climático. Al abordar estos desafíos, la diáspora es una fuente de recursos. Nuestras diásporas se han formado a través de las dificultades en los países de origen y destino. Les ha hecho más fuertes y resilientes, y son comunidades que querían devolver y contribuir a los lugares que sus familias y ellos abandonaron y también los lugares que han convertido en su nuevo hogar. Sus historias y experiencias son el tejido conectivo de la humanidad entre países, culturas y a menudo entre generaciones también. Como vemos en el día de hoy, en el caso de Ucrania, la diáspora mundial ofrece apoyo humanitario y refugio a aquellos que se ven obligados a abandonar su hogar. Creo que esta cumbre va a reforzar la contribución importante que la diáspora mundial puede realizar a un mundo más próspero y pacífico. Les deseo lo mejor en sus deliberaciones de los próximos días. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes. Es un placer contar con todos ustedes en la sesión de hoy sobre humanitarismo y diáspora. Soy Bashar Hazmed, soy la CEO de Shabekan, una organización de consultoría que se centra en el humanitarismo y la diáspora, y he tenido el honor de ser la moderadora de esta sesión. Rápidamente, en cuanto a la importancia de esta sesión, y vamos a poder escuchar también hablar de ese tema en boca de nuestros ponentes. Hay pruebas que demuestran que la diáspora son actores cruciales en las acciones y el desarrollo humanitario a través de sus contribuciones financieras y no financieras. Las redes de la diáspora tienen conocimientos y recursos que son activos válidos que nos han permitido actuar entre los diferentes actores y sobre todo unir comunidades. Lo hemos visto en el caso de las comunidades de las diásporas que estaban prestando servicios en la pandemia de COVID-19, también en las respuestas, en la formación de la paz, humanitarismo y también son los primeros que han pensado muchas veces en la forma en que pueden aportar un cambio positivo. Creo que por eso estos debates son tan importantes, para ver la diáspora no solamente desde el prisma del desarrollo, sino también desde el humanitarismo. Hay muchas cosas que se pueden abordar en este nexo. No pensar solamente en los actores humanitarios tradicionales, porque esa colaboración puede ser muy importante. Este, digamos que sería la base del debate, pero nuestros ponentes nos van a dar perspectivas muy interesantes al respecto. En cuanto a esta sesión, en primer lugar, tengan en cuenta que va a haber oportunidades de plantear preguntas. Pueden hacerlo en el chat. También contamos con interpretación simultánea en 6 lenguas: árabe, francés, español, ruso, inglés, chino. Así que, por favor, comprueben. En la parte inferior de la pantalla pueden encontrar las diferentes opciones. En segundo lugar, y todos estamos acostumbrados a trabajar en línea, pero por favor asegúrense de que estén silenciados cuando no estén hablando para garantizar una buena calidad de sonido también cuando planteen preguntas. Más adelante, por favor, sus comentarios, por favor, deberían ser cortos para permitir que todo el mundo participe en la sesión de hoy. Por último, por favor, no duden en contribuir, incluso si les pedimos que sus respuestas sean breves, pero sus ideas son muy importantes para que este debate siga avanzando. Dicho esto, me voy a detener aquí y quería presentar al primer ponente, Mingo Heidico, que ha trabajado en el sector de desarrollo humanitario desde el año 2007. En la última década se ha centrado sobre todo en respaldar a la diáspora de forma efectiva sobre el terreno en su función como jefa de unidad del Consejo Danés de Refugiados. Y dentro de su programa de la diáspora ha desarrollado estrategias que han contribuido sustancialmente al
en el campo de la implicación de la diáspora a través de varios mecanismos y varias iniciativas para implicar a la diáspora en el ecosistema humanitario. También intenta aumentar el reconocimiento del valor de la diáspora en el sector humanitario en los últimos años. Dicho esto, sin más dilación, Mingo, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Bashir. Gracias por estos comentarios. Gracias a todos. Es un honor poder intervenir en el día de hoy con tantos participantes tan relevantes. La implicación de la diáspora en las respuestas de emergencia, bueno, no solamente ha sido lo que me ha dado de comer en los últimos años, sino que ha sido mi gran pasión, con lo cual es un placer escuchar a esta conversación en el día de hoy. Una advertencia, la COVID ha servido de lupa para mostrar la importancia de la aprobación de la implicación de la diáspora. Voy a hablar específicamente de la COVID-19 y la diáspora y también compartiré algunas reflexiones más generales de mi trabajo en este ámbito. Había preparado una presentación para mostrar en pantalla algunos de los conceptos clave resultantes de mi reflexión en los últimos años. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si funciona. Debería. Adelante. Bashir, ¿veis que pone los inicios? Sí, sí, se ve. Se ve la presentación. Muy bien, ya funciona. Cuando empecé a trabajar en este tema, la implicación de las diásporas en entorno de conflictos fue en 2012 y sobre todo empecé a trabajar en humanitarismo y diáspora en 2015. En ese momento era un concepto que no nuevo en el sector del humanitarismo, a diferencia del sector del desarrollo, donde tenía más presencia. Yo venía justamente de una de las organizaciones de ayuda humanitaria más formales y los compañeros, la verdad es que tenían dudas cuando empecé a hablar del valor y el volumen de la repercusión de la implicación de la diáspora. Hasta mi propio jefe me seguía preguntando año tras año de qué iba y por qué tendríamos que estar trabajando en esto. Es decir, no pasa nada con seguir cuestionando el valor de lo que hacemos continuamente, pero bueno, hizo falta paciencia y que muchos compañeros siguieran trabajando en ese entorno. Como mínimo cuando yo empecé. Como todos sabemos, existía el reconocimiento de que el sistema de ayuda humanitaria actual no podía hacer frente a las necesidades que estaban surgentes y que había que echar un vistazo a sí mismo y a la forma en que podía incluir también a otros actores del sistema y en el liderazgo de dicho sistema. En este contexto de autorreflexión constante sobre las carencias del sistema internacional, sobre la importancia de que estén todas las manos sobre la mesa, empezamos a trabajar con la iniciativa de MAC para ver cómo podemos mejorar el reconocimiento de la función tan importante que desempeña la diáspora como mecanismo de primera respuesta en prácticamente cualquier país del mundo. Este ha sido un viaje bastante interesante y fascinante y quería compartir algunas reflexiones sobre lo que yo creo que ha hecho que esto haya sido un éxito. Aún estamos lejos del final, pero las cosas están avanzando. ¿Qué creo yo que importa en el caso de los programas de apoyo a la diáspora, a diferencia de los legisladores, digamos? Algunas reflexiones generales, por ejemplo. Muchos programas de apoyo a la diáspora con los que he trabajado en estos años y que no tenían por qué estar gestionados por organizaciones de la diáspora, no veo nada malo en ello, mientras que cada uno sepa quién es y que cada uno sepa qué papel puede desempeñar y qué papel no puede desempeñar. Esta es una parte importante para saber cuál es nuestra función en este ecosistema tan complejo.
Iniciativas como DMAC no representan a la diáspora, no están compuestas por la diáspora, pero sirven a la diáspora y realizan actividades según las necesidades y requisitos de la diáspora. Lo que podemos hacer en iniciativas como DMAC es impulsar la experiencia, las redes y el poder de las organizaciones con las que trabajamos, las que nos acogen en este caso. Tenemos la responsabilidad de compartir este poder y esta experiencia y estas redes para una mayor inclusión y inclusividad del sistema. Lo mismo se puede decir de nuestros socios en nuestros grupos de referencia compuestos de como mínimo un 50% de organizaciones de la diáspora y personas del sistema de ayuda humanitaria. Todos ellos tienen experiencias, conocimiento y poder para poder impulsar la mayor implicación de la diáspora y de la ayuda humanitaria. Otra cosa que podemos hacer también es tender puentes entre los sistemas institucionalizados y los servicios, digamos, de respuesta de la diáspora. Otra idea, y también tiene que ver con la experiencia personal de implicación con los mismos socios y actores. La experiencia técnica y el apoyo no es suficiente para crear una interacción adecuada con la diáspora desde una perspectiva ajena a la diáspora. Para trabajar con la diáspora hay que crear confianza, hay que tener confianza y esto es algo clave. Hay que ser transparentes con nuestras acciones, con nuestra implicación, con nuestros objetivos. Hay que ser sinceros con lo que podemos hacer y hay que ser sinceros con lo que no podemos hacer. Tenemos que rendir cuentas por aquello que hacemos, no solamente de cara a nuestros donantes, sino también de cara a nuestros socios e incluso más con las personas a las que ayudamos, en el caso de la ayuda humanitaria. Nunca hay que olvidar que somos un medio para un fin en servicio de las personas afectadas por una crisis. La confianza, crear confianza también depende de saber con quién trabajamos, por qué, cómo intervenimos en esta respuesta humanitaria y hay que tener una comprensión muy clara del contexto y de sus dinámicas. Cada crisis es diferente y también lo es cada diáspora. No hay una solución mágica para todos, el contexto es clave en cualquier trabajo que realicemos con la diáspora. También se puede decir en muchos otros casos. To be there in the long run. I think short term it's fashionable right now, diaspora support projects. Corto plazo, bueno, bien, pero hay que involucrarse a tiempo, a largo plazo. Hay que conseguir confianza, experiencia. Otro factor importante es mostrar que uno toma conciencia y se empodera. Y se apropia de esos esfuerzos. Solamente funciona cuando la diáspora se siente así. Uno tiene que garantizar que el apoyo que se ofrece se basa en su participación activa y que obtienen lo que necesitan para su participación. Ucrania se ha mencionado muchas veces como ejemplo. Tenemos coordinación, reuniones de coordinación semanal con las organizaciones de la diáspora ucraniana para coordinar sus actividades de emergencia. Sobre todo, la gente participa y empieza a involucrarse porque oyen hablar de la organización, pero la organización está creciendo porque se sienten parte de la construcción de esta red y de la coordinación de la respuesta. Otra cosa clave es que esto se aplica a ambas partes. Tenemos que trabajar con el mismo enfoque para la confianza y de entender el contexto, demostrar que nos sentimos involucrados con los actores del sistema de acción humanitaria, porque aunque a veces pensamos que el sistema es hegemónico, estandarizado y burocrático, sí que consiste de personas y esas personas, la mayor parte, están intentando cambiar las cosas para aquellos a los que ofrecen servicios durante las crisis humanitarias, de modo que hay que trabajar con ellos con respeto y confianza y con responsabilidad y rindiendo cuentas. También tengo algunos comentarios generales.
desde el punto de vista operativo y lo que funciona y lo que no funciona con los diseñadores de políticas. Y una de las cosas que hay que hacer es que, bueno, no hay que esperar para hacer esta, para organizar estas políticas, no hay que esperar hasta que tenga lugar otro desastre. Se tiene que hacer antes, se tiene que organizar antes de que se necesite, hay que estar preparados. También hay que incluir la diáspora, no solamente de palabras, sino que tienen que ser parte de los planes, tiene que trabajarse con ellas con confianza y con respeto. He visto cómo la diáspora muchas veces han rechazado las políticas del gobierno sobre cómo involucrar a la diáspora, porque ellos no se han sentido involucrados cuando se han diseñado, por ejemplo, las expectativas por su parte, lo que deben hacer en sus países o en sus países de llegada o de origen. Y luego el trabajo directamente con esas personas en lugar de intermediarios. Hay muchas personas que son portavoces, que dan toda la comunicación, que son como el punto de contacto de esas de las diásporas, pero esas personas debemos asegurarnos de que no obstaculicen el trabajo directo con las personas, con los distintos miembros de la diáspora. Muchas veces los diseñadores de políticas ponen la diáspora por delante, la utilizan para conseguir sus propios objetivos y eso supone que no hay involucración ni participación activa por parte de la diáspora. Hay que tratar con respeto a la diáspora y hay que entender lo que quieren. Hay que encontrar un punto de trabajo común, un espacio común. Y eso más o menos el resumen para los diseñadores de políticas. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Ok. Algunos comentarios críticos, algunas reflexiones. Yo trabajo mucho con algunos de los temas más amplios de inclusividad, la importancia de las organizaciones locales y de que sean ellas quienes resuelvan sus crisis en la mayor medida posible. La necesidad de que sea así, de que el ecosistema garantice eso. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta también. ¿Cuál es el papel de en ese trabajo? ¿Quién es local? ¿Qué se define como local? ¿Y qué papel juega la diáspora en la dinámica local? Eso es algo de lo que debemos ser conscientes, porque tenemos situaciones en las que las organizaciones locales se sentían dominadas por las organizaciones de la diáspora que vienen de fuera, son parte del sistema ecosistema social, pero no viven en el país, es el país al que responden, al que se responde, a cuya crisis se responde. Y otra cosa que siempre tengo que recordar y que me digo a mí misma y a los equipos, y es que la ayuda humanitaria no debe ser competitiva, debe ser complementaria. Se deben tener sobre todo en cuenta las necesidades de nuestros grupos objetivo. Y eso es importantísimo para todos nosotros, para que lo recordemos. Tenemos siempre que tener eso en mente. No hay que competir, hay que completar el trabajo los unos de los otros. Esas son mis reflexiones críticas. Quiero dar las gracias antes de acabar a todas las personas que sin descanso trabajan, se esfuerzan constantemente, gente de la diáspora y gente que no es de la diáspora, gente que trabaja desde el sistema y desde fuera del sistema. Gracias por ser un pozo sin fondo de inspiración. No se acaba nunca la inspiración que ofrecen. Muchas gracias, es lo que nos hace funcionar. Thank you so much. And gracias, muchas gracias. Creo que nos podríamos pasar todo el día hablando de algunas de estas cosas, pero creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. La necesidad de cooperar es un tema que
Me ha llamado la atención sobre todo. Y ahora le voy a dar la palabra a su segunda persona, Ahmed Bashir Osman, un nuevo orador, que empresario que trabaja en Somalia. Ha financiado una empresa. Se especializa en diseño, trabaja en Mogadishu. Y aparte de ser un hombre de negocios, también es presidente de Grega. Perdón por la pronunciación, me tendrás que corregir. Orange House, que es una red de diáspora somalí que trabaja en Mogadishu. Trabaja en la producción de medios, comunicación, y se ha graduado de una universidad de diseño de los medios de comunicación y ha regresado a su país. Trabaja con jóvenes creativos de Somalia y es un modelo para muchas personas en ese país, para muchos jóvenes. Una carrera profesional bastante impresionante para una persona tan joven, de modo que queremos ya escuchar su experiencia. De modo que te paso la palabra, Mohamed. Gracias, espero que me puedan escuchar. Como han mencionado, me llamo Mohamed Bashir Osman. Soy presidente de Mutiga Orange, así se pronuncia. Disculpas por parte de la intérprete si la pronunciación no es correcta. Es una combinación de dos palabras, una somalí, que es casa, hogar, y orange, que es el color del Reino de los Países Bajos, la casa naranja. Gurig Orange es una organización de la diáspora que promueve y defiende y conecta la comunidad somalí en Somalia y en los Países Bajos. Se estableció en el 2016 un grupo pequeño de personas somalíes somalíes holandesas. Profesionales, emprendedores, que jugaron un papel importante en el desarrollo de Somalia desde el punto de vista social, económico y político. Orange House, la Casa Naranja, trabaja entre Somalia y los Países Bajos, facilita el compartir conocimiento e información para aquellos que buscan información sobre los negocios y las oportunidades de hacer negocios en Somalia en distintas áreas. La organización es una plataforma de conexión para los participantes que hace trabajo de incidencia de parte de los ciudadanos somalíes en Somalia. Tenemos un papel activo en distintas áreas temáticas. Damos información de marketing sobre las oportunidades económicas en Somalia. Creamos y desarrollamos negocios. Ayudamos en eso. También en asuntos prácticos. Organizamos reuniones. Para visitantes, para emprendedores. Hablamos con todos los que están interesados en que quieren venir a Somalia o que quieren trabajar entre Somalia y los Países Bajos. Damos una visión económica de Somalia y los Países Bajos. Una de las pocas organizaciones de la diáspora en Somalia somos nosotros que quieren crear una comunidad entre el país anfitrión y el país de origen, contribuyendo a los temas bilaterales de ambos países.
Nuestra contribución no es solo en el área de negocios, sino también en el área cultural, social, económica. Todo es muy importante también para nosotros. Hay un informe de la Unión Europea que ha señalado la inversión de la Unión Europea en Somalia en el 2021 y hay unos 50 inversores europeos y de los Países Bajos son el principal país con el 21% de la inversión, comparte el primer lugar con Suecia. O sea, que son los principales países que están activos en Somalia. Se disculpa la intérprete porque el sonido original no es muy bueno y se pierde la información. En muchos sectores de Somalia, trabajamos en muchos sectores en Somalia y el trabajo de la organización se centra en la facilitación y mejorar el intercambio y el comercio entre Somalia y los Países Bajos específicamente, pero también en cualquier área que podamos ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mohamed. Es muy interesante ver cómo no te centras solo en Somalia, sino también en crear puentes con los Países Bajos. Creo que eso es bastante fascinante. Muchas gracias. Yo tengo muchas preguntas personalmente, pero quiero dar la palabra a los que quieran hacer comentarios o si alguien tiene alguna pregunta para nuestros panelistas sobre ese tema específico. Sobre todo en lo que se refiere a las recomendaciones políticas y experiencias sobre el tema de la diáspora y la acción humanitaria. Pueden hacer aquí sus preguntas. Tenemos una pregunta de Martin Russell, un comentario. Martin, ¿puedes encender tu micrófono para hacer el comentario? Gracias, Bashir. Gracias, compañeros. Bashir conoce mi acento de modo que ella me entenderá. Estoy encantado de estar aquí, ver cómo la gente se ha conectado de manera virtual a Dublín. Hemos hablado de la localización y es algo que no tenemos en cuenta en la involucración y la participación de la diáspora. Recuerdo hablar con personas que habían venido a Irlanda, que habían regresado a Irlanda fueron a la parada de autobús y acostumbrados a Londres, donde pone cuando toca el siguiente autobús, cuando va a llegar. Y me acuerdo que preguntaron cuál fue a qué hora es el siguiente autobús y la persona que estaba al lado les contestó cuando venga. Incluso en países tan cercanos hay un shock cultural. En los países, a mí me gustaría que habláramos y reflexionáramos sobre cómo garanticemos que la participación que hacemos es sensible desde el punto de vista cultural. Tenemos que tener todo esto en cuenta. Y otra cosa que quizá podamos mencionar después es, ya sea Ucrania u otros países, siempre hay una movilización importante. Y yo me pregunto, teniendo en cuenta la experiencia de todos, si hay distintos tipos de participación e involucración de la diáspora, como cómo se trabaja y cuál es la visión a medio plazo o a largo plazo de cómo puede ser la involucración de la diáspora, qué funciona bien a corto plazo, qué funciona bien a largo plazo. Muy bien, muchas gracias, Martín. Lo que voy a hacer es recoger dos o tres comentarios o preguntas a la vez y luego ya les pedimos a los panelistas que respondan. ¿Algún otro comentario o pregunta? Para los participantes también, decir que
En lo que se refiere a las políticas de las diásporas, se trata de formalizar la relación entre las diásporas y los países de origen, pero una vez una de las cosas que faltan si se puede incluir la acción humanitaria, cómo se incluye, cómo puede ser, qué aspecto tiene. Le voy a ¿podría repetir la última pregunta? No se ha entendido, por favor. Las políticas de la diáspora por parte de los Estados miembros, incluir un componente de acción humanitaria. Y también lo que ha dicho Martin, que cómo va a ser a futuro, a medio, corto, medio y largo plazo. Adelante, Mingo. Bueno, puedo empezar si no les importa con comentarios generales. La sensibilidad cultural, ¿cómo se garantiza eso? Estoy de acuerdo con Martin en que sí tenemos la percepción de que las diásporas están más cercanas a las comunidades locales que los actores internacionales. Hay todo un espectro, una gama de ser que va desde ser local a sentirse cada vez más alejado y a estar más alejado culturalmente. Hay distintas comunidades y hay distintos grados de cercanía. Todos, sea uno internacional o transnacional o nacional, pero trabajo en una comunidad específica, todos nosotros tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho al principio, el respeto, la curiosidad, la confianza, el visión, tener en cuenta la agencia de la gente que necesita nuestro apoyo. Eso tiene que estar, eso debe ser lo principal. Nunca debemos competir con estructuras existentes a nivel local, ya sea uno un actor internacional o pertenezca a la diáspora. Eso tiene que ser un punto importantísimo que se tiene que tener en cuenta. No hay ninguna receta clara. Las diásporas obviamente son mejores, están en mejor lugar, o sea, tienen mejor conocimiento que las organizaciones internacionales, desde luego. Pero todos lo tienen que tener en cuenta. De modo que es importante recordar eso. Y luego a largo plazo. Bueno, eso lo que vemos en la diáspora es que, bueno, ahora estamos en el sector humanitario, ahora estamos en otro sector, sino que por naturaleza está todo integrado. Ahora hay una buena voluntad porque es una respuesta de emergencia, pero en la involucración, el nivel de involucración va a cambiar dependiendo del momento de la situación. Aunque es muy mala, pueden darnos una visión de cómo se puede contribuir en los países. De modo que es algo que se tiene que tener en cuenta, y esa buena voluntad inmediata se tiene que conseguir que sea constructiva, que dure. Cómo se puede pasar ayuda humanitaria que es relevante, cómo puede ir mucho más allá de esa reacción inmediata. Y la involucración a largo plazo es una de las cuestiones claves. No son preguntas, son preguntas y reflexiones. Gracias, Mingo. Antes de pasar, George, ¿puedo pedir a Mohamed que nos diga si tiene algún comentario sobre todo sobre su propia experiencia? ¿Cómo sería la facilitación en Somalia, por ejemplo? ¿Qué ayudaría como marco? Porque, bueno, no hay que dar por hecho, pero bueno, doy por hecho que habría que utilizar contactos personales para estar en Mogadiscio, etc. Muchas gracias por el ejemplo de Somalia. ¿Me escuchan bien? Yes, we can hear you clearly. Thank you. Sí, lo escuchamos bien. Estupendo. Somalia, you know, we have been following Somalia's politics lately.
Si han seguido las políticas, la política somalia, verán que la mayoría, más de la mitad, vemos, por ejemplo, la cuestión que mencionaba Mingo anteriormente, la cuestión de quién es local y quién es diáspora, que en diáspora ha influido mucho en el debate político diario en el pasado. Podemos resaltar que muchos retornados de la diáspora que participan en los movimientos políticos de Somalia y que están, digamos, en puestos importantes en la toma de decisiones, no tienen políticas para en las que la diáspora se haya considerado como elemento en la elaboración de políticas. En el pasado vimos que en Somalia, hace unos 15 años había una, se prestaba más atención a la diáspora, pero ahora vemos que cuando la gente volvió a Somalia había un sistema de federalización o incluso tribalismo que, digamos, afectó a este aspecto tan importante como es la implicación de la diáspora. Ha habido varias iniciativas para crear organizaciones de la diáspora a escala nacional, pero no han tenido mucho éxito. Lo que vemos en términos prácticos es que la diáspora somalí normalmente contribuye a Somalia cada vez que hay una situación de emergencia en Somalia, cada vez que ha ocurrido algo allí. Vemos que hay, digamos, hay grandes contribuciones de la comunidad somalí, pero a escala de políticas no tanto. No, simplemente a lo mejor no hay ninguna política para incluir a la diáspora en la toma de decisiones políticas, pero lo que vemos desde el colapso del gobierno central en Somalia, la diáspora ha contribuido ha ayudado a su país y ha ayudado al país en situaciones difíciles. Gracias, Mohamed. Ha sido una reflexión muy importante sobre los aspectos prácticos de todo esto. Vamos a seguir aceptando preguntas y comentarios y después volveremos a los panelistas. Dos preguntas más de la sala. Joel, adelante. No le escuchamos. George, ¿me funciona ahora? Ahora le escuchamos, sí. Disculpa, siempre que desconecto y muevo el ordenador, vuelve todo a la configuración por defecto. Gracias. Mi pregunta sería, ¿cómo se puede vincular algo que ha dicho Mingo y que también ha repetido Mohamed? Mingo ha hablado del continuum entre lo local y lo internacional, digamos que tenemos. No hay una división clara. Por lo que respecta a la ayuda humanitaria, creo que lo que intento conectarlo con el trasfondo particular de Mohamed, podríamos decir también que hay un continuum entre las personas que están en el sector humanitario, personas que están en el sector del desarrollo, que participan en las respuestas humanitarias, hasta las personas que están en el sector privado, a través de diversos grupos de la sociedad civil que puede que no tengan un ánimo de lucro, a diferencia de donde se encuentran otros. En el mismo sentido, en ese continuum, desde lo local a lo internacional, tienes las experiencias locales, en este contexto, puedes que tengas experiencias técnicas que sean un poco más fuertes, quizás que la internacional, y al mismo tiempo, en este continuum, desde las organizaciones puramente humanitarias hasta los empresarios, mi pregunta es, ¿hay diferentes niveles de valor añadido aquí? Es decir, el empresario que vuelve al país de origen o incluso que opera desde el exterior, ¿qué valor añadido aporta a esta persona como emprendedor en vez de simplemente como alguien que conoce el país?
porque hay redes de personas especiales que tienen, a lo mejor personas que trabajan en el que no cosas contactos que no tienen las personas que trabajan en el sector humanitario. Con lo cual, mi pregunta es, ¿cuál es el valor añadido específico del emprendedor en el contexto de la ayuda humanitaria a diferencia del valor añadido de los miembros de la diáspora? Sobre todo de los emprendedores de la diáspora. Gracias. Gracias. Tendría que haber pedido a todo el mundo que se presentara brevemente para decir quiénes son y o desde dónde se conectan. Quizá, George, lo puedes hacer. Sí, yo trabajo en Irish Aid. Muy bien. Martin, tendrás la oportunidad después, cuando te dé la palabra. Tengo una pregunta de Courtney. No sé si he pronunciado bien el nombre. ¿Se puede presentar? Buenos días. Ha pronunciado bien mi nombre. Soy Cone. Y soy el adjunto de la Dirección General de la Diáspora del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Diáspora. Somos, bueno, asistimos a esta Cumbre Mundial de la Diáspora en nombre de la Dirección General y queremos mandar saludos a la OIM y a todos los participantes. Por nuestro lado, organizamos un foro cada ciertos años para la diáspora de Costa de Marfil, donde escuchamos las recomendaciones de nuestra diáspora y las trasladamos a un plan de acción para el año siguiente. Es el tercer año que después tenemos un taller de restitución para ver cuál es el avance de la implementación de estas recomendaciones. La primera edición tuvo lugar en 2015, la segunda en 2017 y la tercera en 2019. Desde 2018 hemos elaborado una política de la gestión de nuestra diáspora y estamos negociándola a través de las tres direcciones que existen dentro de la Dirección General de la Diáspora. Tenemos la Dirección de la Movilización de Competencias de la Diáspora, la Dirección de la Acción Social y la Dirección de Seguimiento de Acciones de Reinserción. Nuestra diáspora participa en el desarrollo de nuestro país a través de la movilización de recursos financieros, a través de proyectos de desarrollo y también en cuanto a competencias. Por ejemplo, en el caso de las licitaciones, pueden ejercer responsabilidades en los países de acogida. Trabajamos en estas diferentes temáticas con los diferentes socios técnicos y financieros con los que contamos. Hay varios proyectos a escala ministerial, sobre todo por lo que respecta a la elaboración de una herramienta interactiva que permitiera que nuestra diáspora esté en contacto regular con nosotros y también la creación de un fondo para la financiación de la diáspora. En el taller regional participamos también dentro de la Unión Africana. Hay un fondo para la financiación de la diáspora a escala regional y se celebró un foro el 30 de enero y se está hablando de un posible impuesto que podría ayudar a nuestras políticas. Y bueno, es lo que quería decir en cuanto a lo que hacemos nosotros desde la Dirección General de la Diáspora, que como les recuerdo existe desde el año 2014 y también contamos con la colaboración de Mali, Senegal, Marruecos y otros países vecinos. Para nosotros, la movilización de la diáspora es un tema más reciente, pero si tienen preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Es muy interesante escuchar lo que ha ocurrido en Costa de Marfil en materia de desarrollo de políticas e iniciativas para interactuar con la diáspora y facilitar este diálogo. Vamos a pasar a continuación a los ponentes porque creo que hay aspectos muy interesantes y seguramente otros compañeros participantes pueden responder. La cuestión sobre cómo etiquetar la diáspora es un
Es algo muy interesante porque todo el mundo pone la diáspora como si fuera algo uniforme, pero hay diversidad dentro de la diáspora. Hay algunos que pueden contribuir de forma bilateral, hay diferentes personas en etapas de vida diferentes, género también. En cuanto a competencias, hay médicos, emprendedores. Me gustaría escuchar algunas reflexiones por parte de Mohamed y de Mingo respecto a estos puntos en concreto. ¿Qué piensan de esto? Quizá puede empezar Mohamed y después pasamos al debate sobre la política de la diáspora. Mohamed. Gracias. Lo que ha dicho George, lo que ha mencionado en cuanto al valor de la diáspora y la vuelta a los países de origen, pues yo solo puedo hablar en cuanto a Somalia. Y bueno, yo mismo sirvo de ejemplo. El valor que yo aporto a Somalia es el siguiente. Si me hubiera quedado en Países Bajos en los últimos 6-7 años, en este tiempo que ya estoy en Somalia, pues yo no creo que hubiera contribuido mucho a Somalia, a diferencia de lo que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, las personas a las que doy trabajo, las inversiones que he creado que no existían, el número de empresas a las que he ayudado y también el sector público al que hemos aportado una inyección de capacidad en determinados ámbitos en los que no existían anteriormente. Ese es un ejemplo para ver el valor, porque uno de los principales valores, desde mi punto de vista, es que cuando alguien vuelve para invertir en el país, normalmente lo hace porque esa persona ve una oportunidad en el país y que alguien que local en el mercado no es capaz de ver, o incluso si puede verlo, no está dispuesto a invertir. Por la diáspora, porque en el país anfitrión hemos trabajado, a diferencia del país de origen. Por ejemplo, un compañero mío de clase está en Países Bajos y él, si él hacía un trabajo, yo tenía que hacer dos. Y al mantener esa conexión con Somalia, sabiendo que algún día iba a volver al país, yo iba a contribuir. Con ese concepto en mente, hay aquí otro valor para la persona en sí misma y también para la comunidad de la que procede. También cabe mencionar que la comunidad que dejas atrás cuida de ti, porque nosotros trabajamos fuera y ellos también esperan algún tipo de transferencia de conocimiento. No es solamente... cuando vuelves tienes más acceso, tienes más oportunidades como diáspora y esto es un valor mayor. Desde el punto de vista humanitario, la diáspora, por ejemplo, la diáspora somalí siempre ha contribuido a respaldar al país a nuestro país de origen y eso se ha considerado siempre como algo grato. Es una forma de respaldar a la comunidad y cuando alguien vuelve o bien ayuda a la comunidad o está o construye un hospital o da empleo a alguien y la gente, bueno, tú ofreces algún valor, devuelves un valor a la comunidad que no existía. Y también desde el punto de vista político ha habido debates en Somalia. Y cuanto más, muchos de los miembros de la diáspora que han vuelto a Somalia han acabado en puestos de gobierno y esto ha sido criticado por la gente local. Esa es la parte negativa, digamos, desde nuestro punto de vista sobre el valor. Al principio no se veía como algo... que motivara mucho a la gente, pero cuando se dieron cuenta de que la mayor parte de esas personas acababan en puestos de gobierno y que no eran personas bien formadas ni que fueran realmente útiles para el país, entonces fueron criticados.
Y entonces decían que no querían que hubiera más miembros en la diáspora en puestos de toma de decisión porque aprovechan nuestras oportunidades, no tienen en cuenta nuestros intereses y no aportan nada. Pero yo no juzgo a nadie, simplemente describo un poco la situación, dado que yo os preguntaba cuál era el valor añadido de la diáspora cuando vuelven al país. La respuesta es que contribuyen mucho a la comunidad y que aportan más. Mohamed, justamente es muy importante reconocer lo que dices. Gran parte del interés de la diáspora se centra muchas veces en las remesas, pero va más allá de eso y por eso es tan importante el reconocimiento del intercambio de conocimientos, de las competencias que aporta la diáspora a este tipo de oportunidades. Y es fácil ver que esto tiene más repercusión que enviar remesas desde Países Bajos. Estando en Somalia puedes hacerlo y creo que seguramente todos podemos tener una historia diferente como personas a título individual. Después, en cuanto a los privilegios, como miembro de la diáspora, cuando vas al país de origen, si vienes del norte mundial y vas al sur global, pues normalmente traes contigo algunos privilegios. Y es equilibrar esto es algo fascinante también. Vamos a pasar a Mingo de nuevo para ver qué piensa sobre este punto en concreto. Y después os voy a pedir que nos digáis qué pensáis respecto a cuál sería una política ideal de la diáspora. Mingo, adelante. Bueno, he tomado nota sobre algunos de los comentarios. Mohamed estaba hablando de la falta de espacio en la elaboración de políticas para la diáspora. Cuando están en, digamos que no hay un espacio designado para la diáspora que está fuera del país, para que participe en la elaboración de políticas. Este es un aspecto clave. Podemos invertir en consultores y personas que pueden desarrollar políticas de desarrollo, pero no estamos con una participación real. Es algo innovador y habría que invertir tiempo y esfuerzo en ello. Después, también, una cosa que ha dicho George sobre las diferentes experiencias o pericias. En términos de la ayuda humanitaria en general y de los actores humanitarios, normalmente trabajan con una serie de acciones en diferentes tipos de países, mientras que las organizaciones locales, las de la diáspora, trabajan en un entorno geográfico a menudo, no siempre, no hay una situación de blanco, no es que sea blanco o negro, y trabajan con varios sectores y tipos de actividades. Y esto creo que nos da dos tipos de competencias muy complementarias. Cuando trabajas con el mismo tipo de país, la misma comunidad durante años, al final creas algo que no tienes cuando vienes como actor internacional que pasa de una crisis a esa otra. Aportan conocimientos técnicos, pero hay que buscar complementariedades todo el tiempo. Yo creo que este es el término clave en nuestra línea de trabajo. El valor específico de los emprendedores, creo que George ha preguntado sobre justamente la diferencia entre emprendedores y actores humanitarios internacionales. No tanto diferenciando entre la diáspora y los emprendedores, sino la ayuda humanitaria frente a los emprendedores. Creo que es algo muy interesante, que es algo con lo que luchamos, para ser sinceros, porque hay diferentes objetivos, pero creo que los emprendedores tienen mucho valor que aportar. Tienen mayor libertad para utilizar el dinero de la manera en que consideran apropiada y conseguir así objetivos. Tienen una manera de pensar más innovadora y también maneras sostenibles de pensar. La cooperación entre ambos es lo importante. Y me hace gracia porque recuerdo conversaciones con personas, con una persona que era muy inspiradora, que me decía, ¿sabes cuál es tu problema? Que siempre quieres identificar a los ganadores. Sí, bueno, sí, es verdad, pero se ofrecen los servicios basándonos en quién tiene la mayor necesidad y no de acuerdo con cuál es la mejor inversión empresarial. De modo que es cierto, buscamos a aquellos que lo merecen y buscamos la complementariedad, como hemos dicho. Me ha gustado los comentarios del caballero de la Costa de Marfil, de Côte d'Ivoire,
La revisión de políticas, la acción y la revisión. Creo que eso ha sido un comentario muy interesante. Y creo que eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Mingo. Vamos un poco apretados de tiempo, pero un comentario rápido. Piensen en la involucración de la diáspora a nivel intergeneracional. Irlanda está a la cabeza porque están trabajando con generaciones de la diáspora, de varias generaciones de la diáspora. Y no tenemos que centrar entonces también en eso como identidad. Es algo que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de la diáspora. Perdón por los nombres, pero una persona, Ihor, ha levantado la mano. Si te puedes presentar, por favor, y pronuncia tu nombre de manera correcta. Lo siento. Muchas gracias, gracias. Señora moderadora, por darme la palabra. Represento a Ucrania, el Servicio de Estado de Ucrania, para la política y la libertad de conciencia. Estamos trabajando obviamente con la diáspora de Ucrania que vive fuera y también con las comunidades en Ucrania, la diáspora de distintos países que viven en Ucrania. Me gustaría informar a los participantes de esta conferencia lo que los representantes de distintas diásporas hacen hoy en día en Ucrania, en esos momentos tan difíciles para mi país. Voy a apagar la cámara porque la calidad del Internet no es muy buena. Disculpas. Por segundo mes en un año, mi país, Ucrania, en Ucrania, es hogar de distintas comunidades étnicas, tiene diásporas de docenas de países de todo el mundo y el país se encuentra en una situación terrible debido a una guerra no provocada. Como todos los ucranianos, las comunidades étnicas también están sufriendo las consecuencias de la guerra. Rusia está bombardeando ciudades ucranianas en todo su territorio, destruyendo muchos hogares civiles y edificios gubernamentales y han afectado a cientos de niños. El ejército bombardea hospitales de maternidad, guarderías. La ciudad de Chernihiv, la ciudad de Mariupol y muchas otras ciudades de nuestro país han sido prácticamente destruidos por los misiles rusos y por las bombas. La capital, Kiev, también está sometida a bombardeos. Y no son solo los ucranianos los que sufren, sino también ciudadanos ucranianos de distintas etnias. Docenas de distintas comunidades étnicas viven en nuestro país y están unidas y participan en cientos de organizaciones comunitarias. Muchos de sus representantes están defendiendo a Ucrania del agresor en el campo de batalla. Rusia también está atacando las fronteras occidentales de Ucrania y los representantes de las diásporas de los países occidentales viven allí. La agresión de Rusia empezó en febrero del 2014. El 24 de febrero de este año
llegó, aumentó su ataque a un nivel que las personas europeas no han visto desde la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a las distintas estimaciones, hasta 5 millones de personas han salido de Ucrania buscando la paz y la seguridad para protegerse de las bombas y de las explosiones. Sobre la misma cantidad de personas están desplazadas a nivel interno, muchos de ellos representantes de las diásporas. Además, los representantes de muchas diásporas hoy en día están mostrando patriotismo ucraniano a la hora de defender el país del agresor. Muchas gracias, muchísimas gracias. Creo que es una situación muy, muy dolorosa y aprecio muchísimo que comparta con nosotros lo que ha sobre cómo es la situación. Creo que han mencionado cosas muy importantes sobre la diáspora en Ucrania y cómo las comunidades de la diáspora en Ucrania también están intentando enfrentarse a esta situación de conflicto actual. Hay como ejemplos de la diáspora africana en Europa, cómo intentan apoyar a los estudiantes africanos o ciudadanos africanos en Ucrania. ¿Qué le gustaría ver que hacemos en esta cumbre global de la diáspora respecto a la situación en Ucrania? Buenas. ¿Me oye? Sí, ahora le oímos. Disculpas, la conexión no es buena. Es por el Internet. Hay muchas comunidades que viven en Ucrania, docenas, y todas ellas se comportan como verdaderos miembros de la comunidad ucraniana. Se comportan como verdaderos ciudadanos de Ucrania. Protegen el país y ofrecen su trabajo de manera voluntaria, ayudando a las personas desplazadas de manera interna. Tenemos cientos de ejemplos de esas contribuciones valientes y de ese comportamiento valiente. Apoyando a los ciudadanos y a la diáspora ucraniana que viven en distintos países, de distintas partes del mundo. Gracias por esa intervención. Creo que todos lo tenemos en mente y se ha mencionado ya varias veces la situación en Ucrania, de modo que es importante que lo mencione. La diáspora se ha enfrentado a esta situación desde 2014, no solamente en el conflicto actual. De modo que muchas gracias. ¿Se ha apagado el micrófono? Antes de volver a los oradores, quiero que Eric nos haga una pregunta o contribución y luego pasamos a la siguiente sesión. Gracias. Eric, preséntese, por favor. Muchas gracias. Lo voy a hacer en español, aprovechando la magnífica traducción que hay. Entonces, me presento, soy Eric Hernández y estoy en la Ciudad de México. Me conecto, soy director de salud y deporte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y bueno, pues trabajamos con 11 millones de mexicanas y mexicanos que viven en todo el mundo, la mayoría viven en Estados Unidos, pero lo que quiero traer aquí a este magnífico grupo de trabajo es que este Instituto de los Mexicanos en el Exterior se creó en el 2003 y pertenece al gobierno, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, pues trabajamos no solamente en temas de servicios a la comunidad, sino que también brindamos temas de desarrollo y de involucramiento con todas las generaciones de mexicanos que viven en el mundo. El mejor ejemplo que tenemos de trabajo es con los mexicanos que viven en Estados Unidos, porque alrededor de 37 millones de mexicanos
de personas que viven en Estados Unidos son de origen mexicano. Y de esas personas, 6 millones no tienen documentos para vivir en Estados Unidos y acceder a servicios de salud. Entonces, lo que nosotros impulsamos en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pero con una presión que ejerció la misma diáspora, fue la estrategia de las ventanillas de salud, y tenemos 51 ventanillas de salud trabajando en Estados Unidos. Cubrimos todo el territorio de Estados Unidos, brindándoles orientación a personas que no tienen documentos para acceder a cualquier tipo de intervención médica que requieran. Muy recientemente, ante la pandemia, implementamos una estrategia de vacunación junto con los consulados, que, bueno, como ustedes sabrán, México tiene la red consular más grande de un país en otro, y es la red consular que existe en Estados Unidos. Tenemos actualmente 50 consulados en Estados Unidos que trabajan de la mano con la diáspora. Ellos, los consulados, existen no por iniciativa gubernamental, sino por exigencia de la diáspora, y esta es una política que se debe destacar. No quiero abusar del tiempo, pero también quiero mencionar que en América Latina tenemos diáspora, y también ahorita hemos detectado una diáspora con necesidades en Europa que ha sufrido de efectos colaterales, primero por la pandemia, y después por el conflicto existente que nos acaba de compartir Ior. Y bueno, pues quiero decirle que estamos con ellos. Y ante eso, un grupo de psicólogas, en su mayoría son mujeres, se unieron en una coalición para brindar servicios de salud mental culturalmente apropiados en toda Europa. Y esto se difunde a través de las embajadas y consulados de México en toda la región europea. Entonces, esta también es una acción destacada de la diáspora que, bueno, pues está apoyando no solamente a mexicanas y a mexicanos, sino a cualquier persona de habla hispana que se quiera acercar a recibir servicios o que se encuentre en crisis emocional durante estos tiempos. Entre otras cosas, hacemos mucha conexión con la primera, la segunda y tercera generación de mexicanos que existen. Los traemos a México para que se reconecten con sus lugares de origen y que se vuelvan embajadores naturales de nuestro país. Les voy a dejar la liga del instituto para que lo conozcan. Y bueno, pues la diáspora mexicana ha impulsado que el gobierno trabaje más por ellos. Incluso ya tenemos diputados migrantes en México que ejercen voz y voto en México. Y bueno, muchas gracias. Thank you. No, Eric, thank you so much. And Eric, muchísimas gracias. Esa cooperación y cómo se trabaja con la diáspora y con los países, los gobiernos de los países de origen, nos parece interesantísimo. Gracias por esa contribución. Los inmigrantes irregulares en los Estados Unidos se les apoyó incluso para que abrieran cuentas bancarias, etcétera, y acceder a distintos servicios. Una cosa importante que también ha surgido es que cuando hablamos de la protección de los migrantes, la diáspora tiene un papel muy importante. Cuando hablamos de la diáspora y de la involucración de la diáspora en los países de origen, no se trata solo del desarrollo, sino también de la ayuda humanitaria. Son un recurso muy importante a la hora de ofrecer protección. Y no solo es la protección física, sino también la salud mental, importantísimo. Hemos visto muchos ejemplos de cómo la diáspora ha apoyado con la respuesta a la COVID. Hay compañeros que han compartido material aquí. Tenemos solamente un par de minutos ya, de modo que le voy a pedir a Minga Mohamed que den unas palabras de clausura sobre esto, si quieren responder a estos comentarios. Ojalá tuviéramos más tiempo, sé que hay mucho que cubrir, pero si pudieran ser breves, por favor. Y esto nos va a llevar a procesos, nos va a ayudar con otros procesos del futuro. Muchas gracias. Mingo, tienes un minuto. Maybe not so much a one-minute wrap-up, but more because más que un resumen de un minuto,
Quizá mencionar lo interesante que es la provocación de la diáspora en Ucrania. La diáspora ucraniana se está coordinando con las embajadas ucranianas en distintos países para coordinar y cubrir las necesidades en Ucrania. Algo muy, muy positivo, el poder participar en esa coordinación de los esfuerzos de ayuda con el gobierno de Ucrania. Y no es bueno que no hay que esa cooperación y como distintas generaciones. Hay tal diversidad y mucha de la diáspora está en una situación de no estar en buena situación con sus países de origen. Pero obviamente, eso obviamente cambia totalmente el nivel de involucración y las posibilidades de participación. Eso no es la situación aquí. También se han mencionado los temas de las distintas generaciones. Importantísimo. Hemos trabajado sobre todo con afganos y somalíes. Y una cosa muy interesante ha sido ver cómo la segunda, tercera generación, etcétera, plantea retos para esa primera generación en lo que se refiere a la colaboración. Es una generación, las generaciones más jóvenes ponen los conflictos que hay en la diáspora sobre la mesa. Hay somalíes que quieren que organicemos, que han pedido que hagamos seminarios sobre los conflictos generacionales de la diáspora. Ese tipo de conversación puede reunir a los miembros de la diáspora y tiene la posibilidad de que avance más la diáspora también. Bueno, y esas son mis últimas palabras. Eso y el crear esa confianza. Gracias, Mohamed. Tenéis un minuto, por favor. Muchas gracias, Bashar y Mingo. Gracias también al señor Eric Hernández y de México. Ha sido muy interesante escuchar cómo las instituciones de México trabajan. Me ha parecido fascinante. Y yo diría que la diáspora es una herramienta para el desarrollo, desde luego, y de colaboración. Y pueden cooperar tanto en el área humanitaria como de diseño de políticas. Muchas gracias. Gracias a los panelistas, a los participantes y gracias por todas las contribuciones. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para poder escucharles a cada uno de ustedes. Con eso voy a cerrar de momento y espero que puedan compartir más y contribuir más en otras sesiones. Disfruten del resto de la cumbre. Hay algunas sesiones fascinantes y les deseo un muy buen día. Muchas gracias. Cerramos la sesión. Gracias. Gracias a todos. Ha sido un placer. Thank you.